Hola chicas, buenos días, feliz jueves, que hace un frío otra vez. Uf, qué frío hace. Hoy vamos a tener 3 grados bajo cero. ¡Ah! Bueno, aparezco por aquí hoy porque sabéis que el domingo empieza el reto que nos propuso Xabela de Stitch Manía Dominguera. A partir de ahora veréis un montón de publicaciones de muchas chicas que tiene hashtag Stitch Manía Dominguera. Ya sabéis que consiste en empezar 8 trabajos durante 8 domingos. Entonces, bueno, hoy es jueves, ya llega pronto el domingo y yo tengo que decidirme. He pensado, estoy entre dos, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Primero, he encargado otro bastidor de barras de estos, de punto y arte. Uy. Mira la etiqueta de promoción de esta vez, mira qué cosa más mona. De esta niña poniéndole la bufanda al muñequito de nieve. Qué mono es. Bueno, pues he pedido un bastidor nuevo de barras porque me gusta mucho cuando son grandes, me gusta mucho utilizar este tipo de bastidores de barra de Lucas, que se adaptan fenomenal al pie de bastidor que me compré. Este es de un tamaño de 40 por 56. Es un tamaño que no es el grande de todo, ¿vale? ¿O sí? No, ¿no? Creo que el más grande, a ver. Pues no sé qué te diga, puede que este sea el más grande, ya no me acuerdo, maja. Da igual porque como tienes agujeritos, tú lo vas poniendo al tamaño que quieras de tela, lo vas moviendo, ¿vale? Me encantan, tienen muchos y este es el que voy a necesitar ahora para mi trabajo nuevo de Stitch Manía Dominguera. Entonces, porque elija uno o elija otro, necesito bastante espacio. Además, para que te tensen bien, tienes que dejar espacio sin tela en los laterales para que se quede bien tenso como estilo tambor. El bastidor, la tela, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue una cosa que me acabo de comprar con punto y arte. Es que tarda un día en llegar, maja. Estoy de contenta. A ver, esto lo voy a dejar aquí abajo. Y me compré también, os aprovecho para enseñaros esto, aunque esto no es para ahora. Esto es para otra cosa. No es para lo que he decidido ahora. Ay, espera, ¿sabes qué pasa? Que tengo aquí conmigo esto para meter las manos, que es una bolsita de agua caliente que se enchufa aquí. Y así metes las manos como si fueran las antiguas para calentar las manitas y está genial. Entonces lo tenía encima de las piernas, pero me lo voy a poner en la espalda, porque en las piernas no es bueno poner calor. Nada, me compré un par de cositas que están aquí, estas dos cositas. Que es una tijerita como la que tengo normalmente, pero en lugar de plateado en oro, es que me encanta porque esta chiquitina es que es comodísima para bordar, de verdad, me encanta. Y me compré esta tela de lino cashel el 28, azul clarito con puntitos, que se la vi el otro día a Nuria y dije, ay, por el amor de Dios, qué tela más bonita. Y ella la compró en Casa Zenina, pero yo me la he comprado en Punto y Arte. Me llega más pronto y encima está muy bien de precio. Mirad, a ver, es que no se ve el azul. Es un azul bebé maravilloso y con puntitos blancos. He pedido un pedacito pequeño porque es para hacer un trabajo pequeño. Este es un tamaño de 46 por 48, que está muy bien porque es casi medio metro. Y este lo tengo pensado, ya lo veréis. Ya lo veréis porque no os voy a desvelar la sorpresa todavía. Y ahora, al Stitch Manía Dominguera, tengo dos opciones, ¿vale? Esta y esta. No sé cuál de las dos empezar. En un principio, a ver, yo en un principio pensaba hacer esta, pero como me gustaría hacerla al mismo tiempo que Natalia y Natalia no la va a empezar todavía, hasta el día 31 de enero, que total, da lo mismo el 29 que el 31, ¿no? Hay 2 días de diferencia. Pues no sé si esta, que mide 39 por 28, o esta otra que mide, a ver, aquí si fuera en K14 sería 56 por 43.
Pero esta, que es una copia de Dimensions también, yo tengo aquí pensadas dos telas. Porque la tela que viene ahí es esta, ¿vale? Es una azul súper oscuro. Se ve más claro en la pantalla que lo que es, ¿eh? Porque es un azul oscuro casi negro. Y lo traen en Aida. Pero a mí, para este tipo de trabajos tan bonitos de Dimensions, que además luego ya sabemos la dificultad que tiene a la hora de hacer el punto lineal y tal, porque tiene muchísimo punto lineal esto. ¿Veis cómo tiene las ramitas de los árboles, la cabañita? Tiene mucho punto lineal y yo creo que... Mira, ¿veis? Tiene muchísimo punto lineal, que además es del que se queda metido entre medias de las cruces. Yo creo que me va a gustar más hacerlo en Lugana. Entonces, tengo estas dos Luganas, las dos de tamaño 70x50, y no sé cuál de las dos utilizar, porque esta es un azul oscuro, muy oscuro. Yo creo que es casi tan oscuro como esta. No. La que tiene el kit es todavía más oscura, es casi negra. Y esta otra es un azul oscuro muy bonito. Es que no se coge bien el color. Ahí más o menos se ve el color que tiene la tela. Más o menos. Es una Lugana preciosa. A mí me encanta la Lugana para bordar, ya lo sabéis. O tengo esta otra opción, que es un gris no demasiado claro, no demasiado oscuro, y yo creo que aquí vería mejor las puntadas, pero claro, el fondo se supone que es la noche, entonces como en la parte de aquí arriba no va bordado, bueno, aquí dice que sí, no. Momento que yo lo vea. No, ¿ves? El fondo no va bordado, va simplemente con nuditos franceses. Aquí pone en color azul y en color rojo, que sería en un blanco o en un azul antiguo, que llaman el 932, los nuditos franceses. Entonces, bueno, pues no sé qué decirte. A la hora de colocar los hilos sobre la tela, hombre, evidentemente quedan más vivos sobre el azul marino que sobre el gris, ¿no? Quedan más brillantes. No sé qué hacer, chicas, porque claro, este me ayuda con los ojos y este va a dejar un trabajo mucho más lucido. ¿Vosotras qué haríais? Comentádmelo pronto, porque el domingo es pasado mañana, como quien dice. Bueno, pasado mañana no, el otro. Mirad, ¿veis? Está claro que los colores resaltan más aquí, porque en la propia tela que trae el trabajo no hay mucha diferencia realmente entre esta y esta, y esta es más bonita para trabajarla, la Lugana. Ay, madre mía, te juro que no sé qué hacer. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas más tremendas! Por favor, me tenéis que ayudar esta vez. ¡Uy, se me está escapando este hilo! Un momento. Que no quiero yo que se pierda. Viene de aquí. Viene de este. ¿Veis? Es que este hilo está aquí, que se sale. Se salió. Un momentito, que lo vuelvo a colocar. Esto, de todas las maneras, yo creo que lo voy a cambiar a otro organizador, porque estos organizadores
Estos organizadores de cartulina no me gustan nada porque se acaban rompiendo. Cuando el trabajo es grande, aunque no sé, no veo demasiada cantidad de hilo, fíjate. No sé. No sé si será... Ah, mira, aquí vienen los hilos, ¿ves? Como siempre. Rostri me encanta en ese sentido. Cuando tienes que combinar, ya te pone los dos colores combinados en el agujerito. No sé si hay más. Sí, aquí hay otro. El 30 también va combinado y el 28 y el 29. Y el 27, desde aquí. Tiene muchos combinados también, entonces. La verdad es que no me he fijado mucho. Combinados tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, no. Vale, el 29 no va combinado. El 29 va liso. Bueno, el caso es que yo quiero que el trabajo quede bonito sin machacarme los ojos. Bonito va a quedar en el azul oscuro. No machacarme los ojos va a ser con el gris. ¿Qué pensáis, chicas? Ay, por favor. No sé si empezar por el otro. No sé si empezar por este que tiene menos dificultad. No sé qué hacer. No sé qué hacer, pero este tengo muchas ganas de meterle mano, que me encanta. Me parece precioso. Bueno, pues no sé qué hacer, chicas. Necesito vuestro apoyo, necesito vuestra opinión. Entonces, por favor, ponedme comentarios, porque los voy a necesitar, ¿vale? Los voy a necesitar, que en esta ocasión no tengo nada claro qué voy a hacer con mi vida. Con mi vida no, con mi bordado. No sé cuál empezar, no sé si empezar por otro. Es que esta complicación de repente pensar en qué... Bueno, me da igual, porque total tenemos 8 domingos por delante para hacer el Stitch Manía. ¿Os habéis apuntado, chicas? Creo que además Xabela tiene abierto el grupo, ¿eh? Para después hacerlos... Para después subir... Subirlos... Los avances, cada una en sus redes sociales, con el hashtag Stitchmanía Dominguera. Bueno, si esto cabe aquí... Qué pequeñitas son estas bolsas, menos mal que ya tengo una bolsa preparada para esto. Bueno, pues esto es mi dilema. Esta tela, desde luego, descartada porque es Aida. Y entre estas dos, lo que te recomiendan es esta tela muy oscura, entonces yo creo que lo voy a hacer en esta. Espero no dejarme aquí la vista. Es que va a ser tremendo con lo bien que se ve en esta. Además es más blandita. ¿Y si lo hago en esta, qué pasa? ¿Qué opináis, chicas? Ay, por Dios. Ay, por Dios, qué dilema. Es que veis, se ve muchísimo mejor la trama en esta que en esta. Sería un reto otra vez. Es que mira que yo he dejado de lado las telas negras porque me machaca la vista... Y no sé qué hacer, chicas, te juro que no sé qué hacer. Lo dejo a vuestra elección, por un lado. Y luego, ahí va la que he liado ahora. Ahora no sé cuál es cuál. El color. 70 por 36, si quieren, bueno, lo miraré en la página web. Porque ahora he sacado las ruganas de las bolsas y no sé cuál es cuál. Y bueno... Esta tela que es maravillosa, mira qué tela más bonita, por favor, qué ganas tengo. En esta voy a hacer uno muy bonito que tengo ahí. Y mis tijeritas estas que son ideales, de verdad. Estas cortan de maravilla, son comodísimas para bordar, pero comodísimas, mirad que es que parece un juguete. Parecen de juguete, pero son maravillosas, cortan genial. Y te digo, tengo la otra... Y la otra es la que tengo metida en la cajita que me regaló Nuria con las cosas así de bordar, donde llevo agujas, el dedal, las tijeritas, el needleminder. Entonces, bueno, pues esta es mi cosa y luego mi barra de bastidor. Y esa o esta. Y te digo que no sé cuál coger. Madre mía. Madre mía, no sé por cuál empezar. Sé que tengo varios domingos para empezar cosas,
Y estos dos quiero que sean los primeros. Ahora ya veremos con cuál de ellos. Yo creo que este, ¿no? O este. ¡Ay, Dios mío! Necesito consejo, iluminación y votaciones. Venga, decidme, ¿por cuál? Y si es por este, ¿por cuál de las dos telas? ¿La gris o la azul oscuro, vale? Bueno, pues nada, esto es todo por hoy, chicas. Solamente así y el domingo veremos cuál empiezo. Depende de lo que me digáis. Y el martes lo veréis en avances, ¿vale? Un besito e intentaré haceros un borda conmigo, con un paseo por París, para dar más recetas saludables y baratitas para aguantar en la crisis que se nos avecina cada vez con más fuerza. ¿Vale? Besitos mil y nos vemos pronto. Ya sabéis que si este vídeo te ha gustado, me puedes dar un like y compartirlo por ahí. Si estás conmigo, gracias, gracias, gracias. Un millón de gracias. Y si todavía no estás en el canal, ya sabes que aquí en este redondelillo de mi cara pinchas y te puedes suscribir. ¿Vale? Besitos y hasta pronto. ¡Mua! ¡Almo besos!